¿Y Luis? ¿Ya se murió? No, lo que pasa es que quedé un poco asustado porque estuve en lo del dentista. Lo primero que hizo fue ponerme anestesia en la lengua. Y ya sé que ustedes me dirán, ¿y dónde quiere que te ponga la anestesia si los dientes quedan cerca de la lengua? Bueno, sí, todos menos los dientes de mi abuela que quedan en un vaso encima de la mesita de noche. Yo creo que si ella va al dentista, la que anestesia es a la mesita de noche, ¿no? O bueno, o a lo mejor ella no va al dentista, sino a la carpintería. Bueno, pues de todas maneras, sea como sea, mi abuelita tiene una dentadura preciosa. Miren. Acá. ¿Ven? Bueno, pero lo que les quiero cantar ahora es una canción justamente que tiene que ver con la familia. Miren. ¿Puedes pasar mi guitarra, por favorcito? Eso es, eso es, eso es. Bien, eso, asome. ¿Quieres salir hoy? ¿Quieres salir? Bueno, pero un día vas a salir todo completo para que te conozcan. Bueno, entonces les decía que es una canción que tiene que ver con una familia. Ahí vamos. Era un cocodrilo, experto en popó de olas. Tenía su consultorio en Santa Fe. Ramona de Taco es su tía campeona, fabricando medias de lombriz. Tato tu sifón, con cara de túnel, es ladrón de osos en Perú. Los vendí compra viento usado del Uruguay para hacer cubitos de café. Es una familia muy trabajadora, están juntando ahorros para veranear. Darán la vuelta al mundo con los ahorros de vender popó de olas de cubitos de café. La espina de sardina es un hilo muy usado para remendar calzones de zapallo. Con pluma de patos hacen combustible para barcos que transportan miel y té. Con huesos de manzana saben hacer mermelada y con palanganas cunas para bebés. Con pulpa de sandía hacen algodón para curarle el resfrío, ministro Cortinflón. Es una familia muy trabajadora, están juntando ahorros para veranear. Darán la vuelta al mundo con los ahorros de darán la vuelta al mundo con los ahorros de vender popó de olas de cubito de café.